Reportando, 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 reportando. Cumplir 30 años en una actividad es muy difícil. Y más si hablamos de República Dominicana. Aquí hasta vender frío frío 30 años da trabajo. Señores, cuando se habla de radio, de televisión, bueno, es casi increíble. Y alguien que ha hecho eso, que eso es algo increíble, es Willy Rodríguez. Willy Rodríguez, tu etapa por la radio ha sido de todo un poco. Tú has sido de jockey, tú has sido... locutor de, yo creo que hasta locutor de noticias fuiste una vez, ha sido de todo. Realmente yo comencé como radioaficionado teniendo aproximadamente 10 años y hablaba con todo el mundo, hacíamos comunicaciones con todo el mundo. Luego vino la emisorita famosa, que es lo que me da 30 años en la radio, porque realmente en la radio profesional, ya entrando en una estación de radio, podrían ser 28 o 29, pero trabajando radio, nosotros hacíamos radio en una esquina que la cubríamos completa con música y éramos DJ, el papá mío y yo. Y éramos locutores de noticias, hacíamos de todo un poco ahí. Pero, ¿qué te diría, Mundito? Es una gran satisfacción poder llegar aquí y poder llegar dejando en su camino cultivadas una serie de buenas cosechas, buenas personas que han respaldado lo que es el espíritu de uno de hacer de un medio, y en este caso especial, la radio. Un medio con personas con criterios parecidos al de uno, trabajando dentro de él. Willy, tú has trazado pauta en muchas cosas. Fuiste el primero en tener un maratón aquí de duración. Después, lo de la Semana Santa, ¿no? Lo de la Semana Santa ya es una tradición impuesta por ti. O sea, hay una serie de cosas que tú has hecho en la radio. A mí me gustaría así brevemente, como un resumen de tus actividades más importantes. Yo te diría, Mundito, que las más importantes de mis actividades en la radio no se conocen. Te diría, dentro de la radioafición, una vez tuve la oportunidad de salvar muchas vidas, porque una madrugada, teníamos exámenes, amanecí estudiando, y se presentó una emergencia en Venezuela de unas medicinas en la frontera. Y yo serví de puente, o sea, de contacto entre Caracas y San Fernando de Apure, porque las condiciones radiofónicas no le permitían una comunicación a los padres capuchinos. Y yo, por suerte, pude oír ambas comunicaciones, hacer los contactos del lugar, y recibieron antes del amanecer la medicina. Se salvaron muchas vidas y hubo mucho agradecimiento para nosotros. Luego, yo te diría que una de las cosas más importantes que hemos hecho es la transmisión del Pico Duarte. La primera transmisión a nivel de estaciones de música popular desde el Pico Duarte, que es como unir al país en uno de los puntos más importantes del mismo, ¿no? Luego las transmisiones vía satélite, que las experimentamos nosotros, y producciones que hacíamos desde Radio Santa María, donde desarrollé al máximo mi profesión, para emisoras de otros países, y que lograron muchos éxitos, inclusive llegamos a ganar premios importantes en esas producciones. O sea que, fuera de lo que es el récord, los programas de Semana Santa, los eventos, que fue una idea nuestra adaptar el evento a la radio como una forma de estar más cerca de la gente. Comenzamos con las discotecas Premier 100 y con el apoyo de don Guillermo León y un grupo de gente que nos buscó en el Santo Cerro. Fíjate, Mundito, nosotros cuando entramos a Radio Santa María, y te digo nosotros porque siempre hemos sido un grupo de trabajo, en el que está Franklin, en el que está Wilson, y en el que hay un grupo de amigos que siempre hemos estado unidos. Creamos un sistema de comunicación con la juventud que se tornaba rebelde, esa juventud que veía las proyecciones en televisión de las cadenas para dar pelas, de las drogas y una serie de cosas así. Nosotros creamos un programa para la juventud desde Radio Santa María, con el apoyo de la iglesia en La Vega, y un club de motoristas que nos permitía ir a los pueblos. Ese club de motoristas nos dio una serie de experiencias, nos permitió llegar a los más rebeldes de los jóvenes de cada pueblo, pero era un club preparado, era un club de exhibición, pero también de acrobacia. Íbamos a exhibir luces de colores, una serie de cosas así, pero si aparecía alguien que hacía acrobacia en los motores, entonces había acróbatas en el grupo nuestro, yo era uno de ellos. O sea, yo conocí a Guillermo León, Mundito, y tú no me lo vas a creer, te lo puede contar él, bajando el Santo Cerro acostado en un motor boca arriba, bajando el Santo Cerro. Acostado. O sea, acostado boca arriba. No durmiendo. No durmiendo. Tipo, cuando llegamos abajo, dice, ¿tú estás vivo? Digo, sí. Dice, pues tú estás contratado. Entonces comenzamos la discoteca Premier 100 en Santiago y vivimos toda la turbulencia de los años 70, 60, finales 60, 70. Esa turbulencia y esas confusiones. Porque dentro de nuestra carrera, tú lo habrás vivido, Mundito,
hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Nosotros hemos vivido todo eso, hemos visto todo eso, hemos pasado por esos caminos, pero hemos sabido que hay que madurar, hay que ayudar, hay que enseñar y hay que sembrar sobre todas las cosas. Y esto, cuando llegamos a 30 años, nos hace sentir orgullosos del trabajo, aunque no tengamos todo el dinero del mundo o ningún dinero en este mundo. Pero tenemos lo que yo creo que todo ser humano persigue, a través del dinero, a través del trabajo, a través de la aventura, y es la satisfacción del trabajo realizado. Si tú perteneciste, Willy, a una generación de DJ, o sea, yo creo que contigo comenzó la generación de DJ en esos años, sí. 70, por ahí al principio. 66, después de la revolución, exacto. La emisora de música norteamericana, los programas de música norteamericana. La radio ha variado mucho de esa época a hoy. Ha variado mucho en cuanto al contenido. En cuanto a calidad, yo creo. Sí, y en cuanto al contenido de la radio misma. ¿Qué te diría? Radio Santa María, que es una escuela, Radio ABC, que es una escuela, Cookie Medrano y sus cadenas de estaciones, han hecho una radio de mayor avanzada, pero hemos seguido siendo pobres en cuanto a cultivar nuevos talentos dentro de la radio, mundito, porque no hay escuelas. Yo te diría que yo soy un tipo que tuve que hacer un esfuerzo extraordinario por los problemas políticos de mi familia para poder llegar a ciertos niveles dentro de las escuelas primarias y secundarias. Pero nunca pude encontrar una escuela que secundara lo que era mi inquietud hacia la radio. O sea, una escuela que me permitiera desarrollar mis inquietudes técnicas y mis inquietudes de producción radiofónica. Gracias al padre Cabero, a Radio Santa María, el propio padre Cabezas, que me enseñó muchas lecciones. Yo pude avanzar algo, pero lo más fácil de conseguir en esa época, mundito, no era dónde aprender, sino dónde degenerar, dónde perderse, dónde corromperse. Y desde los años 66 hemos estado viviendo y hemos estado encontrándonos con lo que es vicios, payolas, drogas, y todo esto ha estado frente a nosotros y no hemos podido ver. Y gracias a Dios que hemos tenido un poco de mente para poder superar todas esas cosas, de las que no podemos decir que se le pueden dar la espalda tan fácilmente en un país donde vivimos con tanto oscurantismo en nuestra propia formación. Julio, esta entrevista va a continuar la semana que viene, porque tengo entendido que te tienen un homenaje en La Vega. Sí. Además, el domingo, el próximo domingo también, hay un maratón, una especie de maratón. Un programa especial que vamos a hacer. Exacto. Me gustaría que me hablaras del homenaje y del maratón, y entonces la semana que viene, pues vamos a abundar sobre la radio de Willy Rodríguez. Bien. Te diré que en La Vega nos ha montado Franklin y los muchachos de la radio un homenaje que es como una reminiscencia a lo que fue un reconocimiento que vale mucho para mí, que fue el de Hijo Distinguido de La Vega. Y hemos montado un programa donde vamos a narrar los 30 años en la radio, y que no va a excluir en ningún momento lo que fue comenzar, mundito, en Radio El Mundo, en aquella emisora que tenía luces de discotecas, el programa de Todo Un Poco. Sí, o sea, porque quizás yo he visto los homenajes que están hechos y yo no he dicho nada, porque nosotros tenemos nuestros planes también, mundito. Pero yo estaba en el otro lado cuando ese programa comenzó, exacto, controlando ese programa contigo. Y no puedo olvidar, ahí pasó Oscar del Río, que es uno de los muchachos que estaba ahora ahí. Sí. No puedo olvidar cómo comenzó la historia de los programas de arte en la radio, en la República Dominicana, y lo que se representó para nosotros. Que sabíamos que era el momento en que la radio tuviera ese tipo de contacto con el artista, porque siempre ha habido una distancia entre el que hace el artista y entre el que se siente hecho por su solo su talento. Y es todo un equipo, es todo un grupo de trabajo, radio, televisión, que es muy importante, prensa, que es muy importante también, y la calidad del artista mismo. Cómo no, entonces ya saben, en la Z101, el próximo domingo. El 25, domingo el 25, 25, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Especial. Y el viernes, pues, el homenaje en La Vega, eso lo veremos, como ya nada más queda un domingo, Willy, y bueno, nosotros salimos el próximo domingo a las 11, pues vamos a pasar vista del homenaje, y vamos a pasar vista de lo que está pasando en la emisora, y lo anunciamos con tiempo para que la gente pues esté enterada de lo que viene el próximo domingo. Sí, muchas gracias, mundito, muchas gracias a ustedes, nos sentimos altamente complacidos de que precisamente en este programa podamos decir todas estas inquietudes y acercar a la gente con muchas cosas que quizás no conoce de uno mismo. Así que muchas gracias y, como siempre, creo que esta es nuestra casa. Adelante. Bien.